22, 40 minutos. ¿Por qué digo así la hora y no la digo? Y vos está violento. 11 menos cuarto de la noche. Primer banda en visitarnos hoy en el programa último de acá de EQ Radio. Esta es una maravilla. La gente lo sabe, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Para el palito de foto. Palito de selfie. Al mic. Acá, al mic. El selfie stick. Selfie stick. Qué cheto, boludo. Vos lo dijiste bien, palito. Palito. Yo lo había hecho. Para la foto. Sí. Muy bueno. Y podría estar todo el día, digo. Se van a dejarme a pegar en serio. Primer banda que nos viene a visitar ya en este último de acá de EQ Radio. En Crisis Olvidamos Ser, muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos. Buenas noches, gracias por invitarnos. Gracias por venir en esta noche. Está lindo, ¿no? No hace frío, nada. Hoy estamos como queremos estar. Muy lindo. ¿De dónde vienen, che? ¿Están acá nomás? ¿Vienen de lejos? Zona Norte. Bueno, ya. Gracias por venir. Sí, bueno, no estamos tan lejos tampoco. Sí, no es tan incómodo. No, bueno, yo soy de Quilmes. Usted de allá, yo de allá, así que... queda medio lejos. Salió ayer a las 3 de la tarde. Presentación, usted, nombre y apellido. Marco Ruberto. ¿De dónde? De Olivos. ¿Colegio? Tantos. El último, mucho. 20 de junio, el último. 20 de junio, ¿algún lindo recuerdo de ahí? ¿Alguna profe, alguna MILF, algo? Lindos recuerdos de gente buena onda. ¿Sí? ¿Ganar una noviecita? ¿Quedó algo ahí? No quedó, pero hubo. ¿Hubo? Muy bien. Señor, ¿usted? Martín Legovich, sí. De Boulogne, San Isidro. ¿Sería? ¿Colegio? Colegio, el último fue la media 9 de Martínez, al lado de la UBA. ¿Algún recuerdo, algún saludo a alguien, algún profe hincha? ¿Lo viste, Bacchus? No, una profesora muy buena, Rosario Palacio, fue la mejor profesora que tuve en mi vida. Ya lo estamos googleando. Seguimos para saber si es MILF. No, para nada, no. Señor, preséntese, por favor. Tomás Manumian. ¿Está en la UAD ahora? ¿Da clases en la UADE? No, ni idea. No sé. Estaba en la media 9, ni idea. ¿Escuela? San Gregorio, de Perfecto. Vicente López. Buenas. Manuel Weil, de Martínez. Escuela San Gregorio de Vicente López. Ah, pa, ahí hay una conexión ya. Sí. Es la primera conexión de la noche. 10 años de diferencia. Ahí encontramos a la profe. 10 años de diferencia, igual, muchachos. Vale. ¿Encontraron a la profe? ¿Es esa? Es una genia. Una poca persona que te hacían dar ganas de estudiar. Pues explicaba muy bien. Polémico. Hay que tener ganas de estudiar, Sí. Yo a mí. No, está bien, cada uno que quiere escuchar, que interprete lo que sea, pero bueno. Bueno, vayamos a lo que en realidad nos importa, muchachos. No, pará, ¿profesora de qué? Arte. De arte, muy bien. ¿Le daba faso? No sé. No lo puedo decir al aire. ¿Qué te hacía estudiar? ¿Historia de arte o claro. Te hacía dibujar? Muy buena pregunta usted. No era señalenia, vos tampoco. Era parte de historia del arte, pero también dibujo. ¿Y qué te quedó de eso? Me hizo el tener paso. También, sí. Sobre todo eso. Muy bien. No se droguen mucho, chicos. Bueno. ¿Qué pasa, Ivo? Muy bien. Comenzamos, vamos a repasar un disco. Acá, nombre que le da también nombre al disco, a la banda, En Crisis Olvidamos Ser, de 2016. ¿Cuándo salió? ¿Se acuerdan el mes, el día? 16 de agosto. Gracias, bueno, no le he invitado a la banda y te traía a vos, gracias, hijo. El chabón les quemaba. Vamos a empezar, como dice Ivo, a lo que le compete a Ivo. Vamos con el primer track que le da la bienvenida a este disco. Comienza a sonar Quién Realmente Sos. Suena de la siguiente manera. Estás escuchando acá en vivo las voces de los protagonistas. Ahí va. Subí. Y lo vamos a estar escuchando. Vamos a estar picando todo el disco de los chicos acá. Ahí va. Quédate en Difusión Parlante. Escuchando En Crisis Olvidamos Ser. Primer track. Suena de la siguiente manera. ¿Quién realmente sos? Yeah.
siempre me gusta saber, aunque sea para empezar, es una pregunta recurrente, ¿por qué eligen ese tema para que sea el comienzo? En general pregunto a todas las bandas, ¿por qué? ¿Quién realmente sos? Empieza ese, no otro. Y porque es una patada en la nuca. Así nomás. Así después así son todas baladas. Más o menos. Después el disco es tecno. Claro, que ver. Pero bueno, había que entrar en todas, en todas las zonas. ¿Cómo se llama? Tiene mucho a Chayanne. Bueno, boludo. Mucho no, la ley. Pero no, pero fuera de eso. Pero fuera de eso también, mismo el nombre del tema. Como quién realmente sos, como arrancar como también con esa pregunta de quién sos en este momento, si estás conforme con quién estás siendo. Mismo también hace referencia al nombre, se llama En Crisis Olvidamos Ser la Banda, y el disco también, que nos pareció algo copado. Es muy fuerte también la sensación de, en un estado de crisis, no ser uno mismo. Entonces uno se empieza a preguntar quién realmente es uno ante ese estado. Nada, nos gustó cómo iba todo de la mano. Gracias por hacer gestos, man. Por hacer bullying después. Así bullying por el aire. Se puso re serio el chabón. Ah, loco, boludo, le hacen bullying. Radio bullying me están haciendo. Radio bullying. Muchachos, cuéntame un poco de cómo fue el tema del proceso compositivo. Yo sé que los cuatro son multiinstrumentistas, de hecho en vivo en el escenario intercambio de instrumentos entre ustedes. Sí. Viene todo de una unión media rara, ya que el señor Domi fue profesor de ustedes, o de la mayoría de todos, si no me equivoco. No, de Marky y de Marky y de Manu. Cuéntenos cómo es el tema de componer al saber de que al ser instrumentistas otra persona entiende a qué va la mano de lo que estás componiendo, a dónde querés ir. Y que te puede poner una mala nota. Y es medio a las trompadas la composición. Claro, a las trompadas lindas, igual, porque está bueno, todos aportamos sobre las cosas de cada uno. Y nada, son cuatro cabezas que tienen distintas formas de pensar. Y siempre tratamos de llegar al punto medio donde sirva, ¿no? Donde sea productivo para la canción, para el disco, y que estemos todos conformes. Sí, en cuanto al disco, por ejemplo, hicimos, creo, la primera tanda de temas, así en la preproducción, eran por ahí temas que venía componiendo cada uno por su lado y mechando, y después creo que hicimos la última tanda, que creo que fueron la mayoría de los temas que quedaron, que los armamos todos juntos, así más en sala ensayo, o sea, como participación de todos. Sí. Que fueron la mayoría de los temas que quedaron de esa última tanda, y quedaron un par que por ahí eran de cada uno personales. ¿El cantante qué tiene para decir? ¿Callado está, señor? Sí, estoy un poquito callado. ¿Estás dormido? Venía a laburar, ¿no? Día largo, sí. Sí, ¿no? ¿Qué laburás? Doy clase de batería. Oh, esa tacataca puta. Son especiales, aparte los bateristas, ¿no? Rompebolas. Sí, no, son especiales. Obviamente, pero rompebolas. Pero bueno, ¿querés mandar un saludo a tus alumnos? ¿Están escuchando? No, y saben que tengo una banda. Además ya los vi todo el día. Claro, boludo, qué bajón. ¿Edades de tus alumnos? ¿Eh? ¿Edades de tus alumnos? Y de todo. Hay de 8, de 10 a, tengo un alumno de 50 años también. Vamos a los extremos, ¿cómo es el de 8 y cómo es el de 50? ¿Cómo es enseñar? ¿Cómo es empezar? No hay edades, pero... No, son cabezas distintas. Depende el chico. Si el chico se sienta en el instrumento, avanzan las chapas. O sea, sí. En un año ya tenés que estar inventando cosas nuevas porque claro, te pasan el trapo. Y el grande tiene un proceso un poquito más lerdo a la hora de aprender. Pero avanzan todos. La aposta es sentarse en el instrumento, no hay otra. Esa es la recomendación que da, ¿no? Tenés sí, una bata, tu viejo feliz, el de 8 debe estar. Bueno, seguimos escuchando, porque si no queda sin tiempo y la onda es repasar un poco. Vamos al track número 2. No queda nada, estamos escuchando En Crisis Olvidamos Ser. We'll be right back.
seguimos acá en vivo con En Crisis Olvidamos Ser. Pasamos automáticamente al lado B, así se llama el tema, track número 3, lado B de En Crisis Olvidamos Ser. Claro, más popero, hijo de puta, ya empezó. Esto es más funky, más... Sí, más funky. O sea, empezamos Metallica, después seguimos un look, una tocada más ramonera, más funky. Está buenísimo, ¿no? Digamos, lo plantearon así desde el comienzo. Digamos, vamos a hacer un disco para apto todo público. Y es que es como somos nosotros, venimos todos de influencias muy distintas. Sí. No es que siempre escuchamos la misma música, los mismos estilos, de las mismas épocas. Yo personalmente vine siempre del punk. Y después me encontré con ellos, que era todo de rock, de los 80, de los 90, de otros estilos. Entonces se hizo una fusión que está buenísima, porque te lleva por todos lados. O sea, no hay un tema igual al otro. Es que totalmente, la variedad está al gusto, dice el dicho. Claro, sí. También variedad tiene este tema porque tiene un invitado especial, el negro Villace de Bigger. De Bigger, que sí. Ahora en breves segundos tiene que estar empezando a cantar. Ahí está. Exactamente. Ahora, escuchá. Volvemos, lo estamos picando un poquito, pero justo me acaba de decir una Tincho de lo que pasó cuando le invitaron a grabar al negro. Contame, Tincho, sí, exactamente, ¿qué pasó? El día que viene a grabar el negro al estudio, le rompen el vidrio del auto antes de salir para frenarle el estéreo. Sale de la casa y ve que, bueno, tiene el vidrio roto. El episodio. Y chao, vino igual a grabar las voces, tiró magia por doquier. Sí, se quedó de hecho tiempo extra escuchando el disco, ¿no? Sí, es que grabó y se fue, hizo su trabajo y punto. Sí, sí, sí. No, una onda muy zarpada, la verdad, muy buena persona. Sí, estuvo bueno. Una masa el chabón, una masa. Y mismo Ten, que estaba dejando. Sí, estaba dejando de fumar en ese momento. Hace un par de días. Entonces, en proceso, cuando dejás de fumar, tenés medio. Una abstinencia, sí. Y aparte, la garganta también. Mucha flema. Entonces, al principio era como. Uy, ¿cómo mierda cantaré esto? Sí, sí. No nos dijo nada, obviamente. No, claro. Empezó a cantar y después dijo: estaba un poquito cagado porque justamente. aparte me mató porque decía: no, pues no estoy muy bien. Yo, anda a la mierda, boludo. Si así no está bien, dale. Claro, qué suerte, porque no cagamos. Suerte que estaba al 100%, claro. Pero. No, maestro Chon. Ahora es raro también, ¿no? Cómo le explicas a una persona. O sea, ¿le explicaron ustedes el contenido de la canción, el sentido de la letra, todo eso? ¿Fueron o fue más simple? ¿Le explicaron cómo iba la melodía y él directamente se metió? ¿Cómo no, lo hablaron con él? El mismo, el momento de... Yo le pasé obviamente por privado el tema, la letra, todo. Él mismo también fue haciendo su análisis. Pero a la hora de grabarlo también... Le dimos su libertad. Claro. Le dimos libertad para justamente tenés un invitado... Lo tenían cautivo el negro, vamos a decirlo. Lo tenían ahí atrapado. Hacía dos meses estaba sin comer, encerrado en casa. De eso dependía su libertad. O sea, te había dejado fumar, pero porque no le dábamos nosotros. No había presupuesto, obviamente. Le dimos la libertad, perdón Ticho, de que venga y grabe de la forma que él quiere, que él lo sienta para plasmar su impronta, porque si no llamás a un invitado y le decís haz el otro, hacelo vos. Seguimos repasando este disco de En Crisis Olvidamos Ser. Vamos al track número 4, Joaquito, vamos con Momento de Cambiar, suena de esta manera. We'll be right back.
la montaña rusa de En Crisis Olvidamos Ser, track número 4, momento de cambiar. Mandá directamente al track número 5, Ciego, a ver con qué nos sorprenden ahora los chicos. Vamos escuchando en vivo, repasando el disco, que lo van a poder escuchar a vivo el 20, a las 20 horas, el 8 de octubre, en Bitflow. Exactamente. 8 de octubre, a las 8, ¿tocan solos? No, con los amigos de Chacri, una banda que nos va a hacer el aguante, la banda soporte. Uh-huh. Son muy bien los pibes. Muy bien. Bien. Lindo arreglito del comienzo. ¿Qué me pueden contar de esta canción? Para tampoco meternos en todo, ¿no? Pero un Ciego en particular. La escribió Manu, puede contarme. Sí, sí. El batero. Ah, lo creo. Pero vos sos nuevo, vos no tenés derecho a escribir canciones. Aparte, bueno, chico. Claro, no sos groso para hacer eso. ¿Hace cuánto que estás en la banda? Yo estoy hace casi 3 años. Ah, es un montón, listo, todo sí tenés. Más o menos. Epa. Hay que hacer. Ay, yo soy guitarrista y sé lo que quiere decir eso, idiota. Explícame lo que quisiste decir. Que hay que hacer un riff que no tenga distorsión y que sea siempre ahí. Gracias, no todos somos guitarristas. Y lo loco. Ay, pues yo toco rápido, toco metal. Lo loco que el riff este, con onda en clean, lo hizo el batero. Él lo hizo. Sí, toca muy bien la guitarra. Sí, sí. Instrumentista, muy bien, sí, toca la guitarra. Zarpado. ¿Han rotado? Sí. ¿Es común, vieron los shows que van, sí, rotando? Metemos en general lo que llamamos el cambiazo, sí, por ahí el último tema del show, en general, o uno de los últimos, que metemos rotación. Por ahí él pasa al bajo, Tommy, Marky pasa la bata, Tincho pasa a cantar y yo paso a la guitarra. Sí. Sí. O sea, lo echamos, tocamos en trío instrumental y él va a cantar al baño. A la ducha. Bueno, Ciego, ¿qué pasó por la cabeza? Había escrito en un momento, hace un tiempo, por unas cosas de temas políticos, no me quiero adentrar, cada uno sacará sus propias conclusiones, pero más que nada tiene un mensaje. Yo estoy con Pino Solanas. Pino Solanas. Pino Solanas. Latino Solanas. ¿Cómo? ¿Eso está? Yo, con Pino. Políticamente te con Ivo Cucharía estoy. ¿Políticamente le pegás a eso? ¿Yo? Digamos, te no cumpliste todas las señas. No, Franco, quiero dar declaraciones. Pero bueno, pero fuiste por ese lado, político. Sí, digamos, en realidad. La sociedad te movió algo interno. Me movió una situación y después quizás lo moví a un plano más general también. Uh-huh. Pues en general, excepto un par de letras, tratamos de escribir que sea algo más universal y que cada uno le busque su sentido. No ser tan específicos. Vamos al track número 6, ahí está sonando Invierno Eterno, acá en Crisis Olvidamos Ser, nombre del disco y de la banda. Ahí va, subilo un poquito, a ver. Bueno, ahí se pusieron ya, viste. Ahí va, si esta banda se fue el nombre. Fuck. Iron Maiden. Sí, va por ese lado. No, tampoco nada, no, tampoco nada, no, por eso. Este tema lo canta Tincho. A ver. Tus alas por un poco de comodidad, no te niegues a ver. ¿Qué sentido? Lo que en verdad amas, viviendo tu vida en torno a una falsa verdad. La balada, ¿no? Pero algo más. Sí, 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 no, es la balada. El... Sí, sí. Es como ahí corta el disco y ya después. Sí. El tiempo pasa igual si no haces nada. Bueno, una letra bastante. Creo que mi favorita, puedo decirlo personalmente. Muchas gracias. Contanos un poquito, es bastante, se entiende bastante, pero igual sí. No, nunca falta. Es una letra que en realidad en el momento de escribirla me la escribí para mí, en un momento en particular. En realidad nos ha pasado a todos de sentirnos estancados con algo. Lo cual creo que también hace que la letra, mucha gente dice, sí, la escuché y me sentí identificado por otra cosa. Yo personalmente la he escrito para mí y después, bueno,
es una situación que nos puede pasar a todos. También principalmente es un tema que me gusta mucho, más allá de que es el único que canto en el disco. Justo le gusta mucho a veces. Sí, va, sí. Los demás no querían, Miguel. La verdad que el resto de los nueve... Si metimos este 10 veces nos decía, no... Paso, disco de platino. Pero salió la primer tirada, ¿viste? Es que de hecho quedó casi así como salió. Sí, quedó bastante. Fue uno, creo, uno de los pocos temas que no se le modificó nada casi. Y entró también al final, no es que entró al toque. No, para mí que... O sea, venía de una época, yo antes tenía una banda con Tommy, ahí aparte, y este tema lo había empezado a hacer para esa banda. Después la banda ya no fue más. Y después, bueno, ¿qué manera de sí, no fue más, listo, sigamos. No, qué sé yo, no se pudo seguir con esa banda. ¿La buscamos en Facebook? A ver cuántos seguidores tienen. No, porque creo que el Facebook que tenemos hoy, claro, es el absorbió. Ya, exactamente. ¡Qué cabrón! Seguimos, track número 7, Eucalipto. En Crisis Olvidamos Ser suena de la siguiente manera. Hola Andy, esto es una belleza, recién ahora lo descubrí, estoy pegándole a los entrevistados. Sí, salí al aire, eres uno de los dueños de la radio. Hola. No salís al aire. Dale más volumen o sacalo del aire. Sacalo del aire, no se escucha. Hola. Ahí va, hola Andy, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te cortaste el pelito? No. ¿No? Sí. El domingo no estabas así, boludo. ¿El pelito o no el pelo? El pelo. Primero vine a... Dale, que tengo poco tiempo, dale. Bueno, hoy me puedo quedar hasta un poquito más. Hoy es mi último programa. Sí, podés quedarte hasta un poquito más y lo negociás con Juaco. Bien ahí, vámonos, pibes. Vale, ¿qué pasó? Primero saludarte por el cierre de ciclo. Gracias. Te felicito, gracias por tu gracias. Tránsito en esta radio. Me estoy drogando, ¿no? El palito que tenés en la mano se queda. Las shot. Está auspiciado por la empresa donde trabajo, porque soy careta. Se queda. Y. Sí. Bueno, yo pasé a saludarte y lo estoy haciendo en este momento. Gracias. Así que no. Ya, Julián ya se fue, el otro dueño. No hace falta que tengamos contacto físico de ningún tipo. Para nada, nada de aputañarse ni nada en este momento. O sea, unas pajillas y nada más. Y bueno, muchas gracias por haber pasado por acá. Gracias. Por no, gracias. Usted me tiene que dar a mí, realmente, porque la verdad, para levantar EQ hice mucho. Claro. Pero siguen ustedes, la verdad, está creciendo mucho la radio, ¿eh? Finalmente lo que vamos lograron a hacer es que me vaya. Esto se suma, es una estrategia, un programa para mejorar la radio. Por suerte, bueno, estos son los primeros pasos que estamos muy haciendo. Bien. No, tomen este programa como ejemplo para los otros programas que están jugando a hacer radio. Esto es un programa como la gente. Este aporte a nuestro proyecto de mejorar la radio también te agradecemos. Gracias, sácalo del aire, muchas gracias. Ahí pasa. gracias vos también por venir. Genia. Claramente no me acuerdo el nombre. Me lo puedes decir, boludo, te estoy haciendo señas. ¿Cómo se llama? ¿Leticia? Grosa Leti, por venir también. Seguimos repasando acá en Crisis Olvidamos Ser. ¿Querés preguntar algo interesante? No. Listo, ¿sí?
Muchachos, después de Eucalipto viene Polillas, muchachos. Polillas, un poquito de Polillas. Sí, hoy estamos hablando del nuevo tema de Metallica que se llama Motting to Flame, que es Polilla entre las. Ah, es verdad, lo escuché ayer. Está bueno. Está pero bueno, no sí. importa. Vamos a hablar de este Polilla, que es el que nos importa. Oh, ahora. Sí. Cuéntenos un poquito. Tenía Polillas en mi casa y resulta que. La idea fue escribir sobre esas relaciones que uno puede llegar a tener que la verdad no aportan y en vez de hacer algo bueno lastiman o no suman. Y la idea fue escribir medio sobre la vida de una polilla con la adicción, con la luz y que se quema y esto y lo otro. La idea fue pensada por ese lado, después fue cambiando todo lo que se le puso y se armó una historia un poco más grande y bueno. También tema tranqui, digamos, no llega a ser, no sé si después explota, sí, ¿no? Pero después subo un poquito. Junto con el hit que grabaste vos. Seguimos ahora con VIC. ¿Qué significa la sigla? Violencia, inocencia, control. Ah, mira vos qué cheto. No. ¿Cuál era el otro nombre? No, dígalo, ya está. No, pero era un nombre en joda. Un nombre ficticio. Un nombre artístico. A ver cómo suena. Esto es muy épico. Esto es muy de Game of Thrones. Muy, muy Nightwish, ¿no? Muy nórdico. ¿Metieron sintes acá? No. Voces. Voces, ¿no? ¿Son voces? Voces. ¿Lo pueden hacer a capela ahora? Esto. Dale. ¿Lo hacemos a capela? Ponele reverb. Reverb. Siempre lo asentó para el orto. A ver, yo tengo. Qué golazo. Hola. Ahí está. Tenemos reverb. Te pusiste mucho igual, me parece, ¿no? Sí. Bajale un toquecito. Mandale mocha. Ahí va. Vic. Dale, a ver. Esa parte. La cuenta de cuatro. Arranque, pero claro, algún arranque si no sabemos dónde. Vamos. 1, 2, 3. Muy bien. Coro de... Pues es un coro de ángeles. Ahora con Ivo. Ahora te decimos. No, vamos a hacer. Dale. Es el último programa acá. Vamos a hacer. Bueno, yo soy el cantante. Vamos a hacer. ¿En qué tono? En el que te guste funciona. Juguetea en tu último programa. Yo soy barítono, o sea, tengo tono. Vos sabés de música. Sí, pero el que te guste funciona. Esta canción. Soplame, boludo. ¿Cómo no consigue la melodía? Ah. Espera, falsete. No importa, muy bien, sirve igual. Pero también me sale este. Muy bien. Me sale este. Salió igual. Es muy bueno. Es Roberto Plata. Veces. Dale, pará. Dale. Dale. Me gusta el reverb de fondo. No. Es igual. Roberto Planta, es igual. No me rompa la bola. Es igual, boludo. Me vas a decir que tiene un tono diferente, pero es igual. Sí, vamos al último track. Este chico está drogado. Vamos con que se le saca un ojo. Vamos con Ilusionista, último track. Y lo dejamos vivir a estos chicos porque ya, pobre, los volvimos locos. Suena de la siguiente manera. Tiene un intro de 2 minutos. Tiene un intro larguito. Se hicieron los mismos. Vamos a sacarme de este eco. Bien, guacho, qué lindo que salieron cerrar el culo. Yo no quería hacer los que da mal, boludo. Pará, Led Zeppelin. Florida. Ah, claro, eso. Que de hecho la intro, agradecimiento especial a mi hermano, Sebastián Lewich, que la hizo él. Me compuso la introducción y... ¿Con la voz? ¡Sacándome el eco, boludo! Todo era con la voz. ¿Por qué empezaron tan arriba? Está bien, es una montaña rusa, o sea, esto es para... Mirá que el tema sigue, ¿eh? Sí. No, pero ya empieza así, onda. ¿O me estás preparando para romperme la cabeza? Se llama Ilusionista, así que... ¿Como la peli? Tiene un par de cambios. Lo pusieron con C, chicos, con S, Ilusionistas.
el que subió acá es con... No, mentira. No, mentira, yo lo corroboré. Aparte, mira que hijo de puta. Él lo puso, dijo. Yo soy disléxico, así que yo soy profesional en hacer esas cosas. Todas las veces. Si me lo decís, yo te digo... Y muy probable. Todos pensamos que era verdad. Ese no, pero está muy bueno. Aparte vos, forro, ¿qué lo puso? Ah, loco, pegamos de todo como lo solucionamos. No, estaba corroborado. ...40 minutos dura este tema. Claro. Andá al medio, rompeme la cabeza de una, Juanco. Total, el que quiera el disco, ¿dónde lo consigues? Ahí va, ahí va. Se avivó, ahí se despertó el guitarrista. Y el bajista, todos. ¿Este disco está físico? ¿Lo podemos conseguir en los shows? ¿O físico va a salir ahora dentro de muy poquito tiempo? Va a estar disponible el día del show, el 8 de octubre. El 8 de octubre, ahí en Beatflow, 20 horas, con Chakri. Con Chakri, muy bien. Bueno, chicos, dejamos el tema sonando. Gracias por venir, loco. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Perfecto, nada más, repítanos redes sociales y el día, fecha, hora, de nuevo. Esto es en Beatflow, El 8 de octubre, sábado 8 de octubre, a las 20 horas. Somos En Crisis Olvidamos Ser. Nos pueden buscar en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify. Spotify, como estamos en Spotify, YouTube. Shazam, de hecho, si pueden Shazam, sale nuestro disco. Muy bien. Aguanta. Shazanena, la banda. Y ahí se avivó el baterista. Buenísimo, gracias por venir. En Crisis Olvidamos Ser. Sí, quédate con más, que tenemos dos bandas todavía ahí esperando entrar. Chao.